El primer tip y más relevante que yo considero que es indispensable para la vuelta es coraje. Que las áreas de personas y las personas que integran y que dirigen estas áreas tengan el coraje de enfrentar y de proponer a quienes están a cargo del negocio posibilidades futuras donde las personas sean el centro de este nuevo mundo laboral. Yo creo que estos meses han sido una diferencia notable, van a ser una diferencia notable y tenemos que hacer la diferencia también en el área de personas. Y el punto central y el punto número uno es coraje de quienes dirigen y están a cargo de las áreas de personas. Tenemos que ser expertos en futuro del trabajo. Hoy día es una prioridad que sepamos entender cómo las tecnologías han cambiado los negocios y están cambiando también las formas de trabajar. La cuarta revolución industrial nos plantea varios desafíos en términos de cómo están cambiando los empleos, cómo la tecnología nos permite automatizar algunas funciones y cómo también no solamente se automatizan funciones, sino que también las tecnologías hoy día nos complementan y nos ayudan a devolvernos tiempos y poder dedicar mucho más foco y más energías a aquello donde realmente agregamos valor y donde realmente se necesitan nuestras habilidades más humanas, habilidades de conexión, de empatía y de entregar relaciones que nos lleven a otro nivel. Necesitamos ser champions del negocio. Creo que todavía es una deuda pendiente el que los equipos de personas entiendan en profundidad el negocio, que esto lo incorporemos en nuestras conversaciones del día a día y que tengamos y manejemos todos los indicadores y sepamos claramente cómo aportamos nosotros dentro de la cadena de valor y cómo estamos a través de la gestión de personas nosotros impactando distintos aspectos del negocio, aspectos que tienen que ver con nuestros clientes, aspectos que tienen que ver con los procesos y aspectos que tienen que ver también con los resultados finales. Me parece que eso es clave para que podamos realmente generar valor agregado y para eso tenemos que entender a cabalidad de qué se trata nuestro negocio y cómo nosotros movemos las principales palancas para impactar y agregar valor. Los grandes desafíos de las áreas de gestión de personas son, a mi juicio, primero entender que somos un área que está inserta en una organización, que está inserta en un negocio y por lo tanto nosotros tenemos que asegurar que el propósito organizacional se cumpla. Esto a través del mandato que tenemos, que es básicamente asegurar condiciones para que los trabajadores puedan trabajar adecuadamente y ojalá felices o en un marco de bienestar organizacional que les permita cumplir los objetivos y los propósitos que la organización nos ha encomendado. Cuando escucho a algunos gerentes de recursos humanos ya hablan de bienestar, hablan de felicidad, yo creo que por ahí hay un camino, ¿cierto? Cuando otros gerentes de recursos humanos hablan de que quizás hay que empezar a cuestionar ese modelo de recursos humanos, de gerencia de personas, que es la que sigue el negocio, ¿ya? Yo creo que hoy día hay que tener el coraje para empezar a pensar en organizaciones más psicológicamente seguras, ¿ya? Que tienen como foco a las personas, que es algo que están empezando a mencionar con fuerza otros gerentes de recursos humanos. Y eso pasa porque las personas sientan que en esta organización psicológicamente segura yo puedo realmente plantear lo que pienso, lo que siento, y no voy a ser criticado ni castigado. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con el reconocimiento de la situación de crisis, de conflicto en la cual atravesamos. Y creo que para poder enfrentar parte importante de los conflictos, creo que un asunto central tiene que ver con cómo potenciamos al interior de los equipos una capacidad de poder mirar las dificultades que estamos atravesando. Y eso significa que para poder fortalecer las relaciones y para que los equipos puedan realmente mirar los desafíos que hay por delante, tenemos que generar espacios de contención. Yo creo que uno de los puntos principales es reconocer los cambios en los modelos de negocio. Y estos modelos de negocio, cómo influyen o cómo impactan en las dinámicas de la organización. Estos modelos de negocio hoy en día apuntan no solamente a tener mayores, a lo mejor, tecnologías dentro de la organización, sino que a replantear la forma en la cual se hacen estas, se incorporan estas herramientas dentro de la organización.